Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Plata o plomo? The king in the north! Previously on Prison Break. Previously on Fringe. Previously on The Last Man on Earth. Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Previously on The Flash. Previously on Arrow. Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on Lost. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Radio Color, la Radio Libre de Cuenca. Esto es Previously On, ya lo sabéis, vuestro programa hecho por y para seriéfilos. En esta ocasión volvemos a hablar de pilotos de series, series que hemos visto estrenar hace muy poquito. Una de ellas incluso en el día de ayer. Hoy vamos a hablar de Gearbox, vamos a hablar de Feud, esa serie antológica de Ryan Murphy, y vamos a hablar también de el primer estreno español de Netflix, Las chicas del cable. Trataremos de ver, como siempre, los puntos a favor y en contra de estas tres series, de esos tres pilotos, y ver si nos han gustado, intentaros también engancharos a vosotros y que nos digáis qué os han parecido a vosotros estas tres propuestas que os traemos hoy. Ya sabéis, como siempre, que nos podéis seguir en el 106.2 de la FM si estáis aquí en Cuenca, a través de internet en www.radiocolorconca.es, en nuestra página web previously-on.es, en Facebook, en Twitter y en Google+. No nos olvidamos tampoco de la actualidad seriéfila, la que vamos a repasar nada más empezar nuestro programa, y también del próximo mes de mayo, lo vamos a hacer al final, hablando de nuestro calendario, un mes de mayo que viene cargado de novedades. Acompáñanos durante la próxima hora. Hoy hablamos de episodios piloto, hoy hablamos de Gearbox, hablamos de Feud y hablamos de Las chicas del cable. Sábado, frío sábado también. Sonia, buenas tardes. Muy buenas, Pablo, pero aquí estamos a gustito. Aquí estamos, hoy estamos calentitos. Eso está bien. Bueno, volvemos a la fórmula de los pilotos. Tres series, además, como decía al principio, Las chicas del cable estrenada ayer mismo. Sí, Pablo, igual hablamos de esa que hablamos también de Feud, que lleva ya dos temporadas, ¿no? Pero... que acaba de terminar la primera temporada, perdona. Pero aún así me gustan mucho los programas estos de pilotos, ¿no? Mola mucho, pues eso, hablar sobre el primer capítulo y especular un poco, ¿no? Como siempre, solo hemos visto el primero.
Es cierto que nos hemos quedado con ganas de ver alguna más, de alguna de ellas, pero estos programas los hacemos siempre viendo tan solo el primer capítulo. Así nuestra opinión pues es únicamente sobre el piloto. Sí, lo hacemos así porque además en alguna ocasión que o tú o yo o los dos no hemos podido evitar ver el segundo o tal, luego es un lío porque no sabes realmente si una cosa ha pasado en el primer capítulo, en el segundo tal, así que nos aguantamos ahí a... y además que es más sincera la opinión, ¿no? No sabemos qué va a pasar en el segundo. Nos vamos a fiar solamente de la primera impresión, que muchas veces hemos explicado lo que es un piloto y lo que debe dejar el piloto, ¿no? El piloto debe ser un capítulo que te enganche a ver, debe ser espectacular, debe ser el más largo y el más espectacular. Y la verdad es que en las series así más modernitas de ahora no suele ser el más largo ya, suelen ser ya todos de, pues eso, 55, 60 minutos. Bueno, si te parece empezamos con las noticias, que tenemos bastantes cositas de las que hablar. Empezamos por Gotham. Bueno, Pablo, es que hay especulaciones de que Bárbara en Gotham es la famosa amiga del Joker, Harley Quinn. Bueno, pues ya sabéis que esta misma semana volvía la tercera parte de la tercera temporada. Y bueno, durante los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de que Bárbara Quinn se convirtiera en uno de los villanos, ¿no?, de la historia de Batman, del Caballero Oscuro. Os vamos a dejar una imagen colgada en nuestras redes sociales que ha trascendido y bueno, sobre la que se está especulando que podría ser Harley Quinn por los tonos de colores de los trajes que lleva, el traje que lleva, mejor dicho, en esta ocasión. Sabéis que Bárbara ha estado en la institución mental de Arkham y bueno, que regresaba a esta tercera temporada pues con muchas ganas de vendetta, ¿no? Yo lo pongo en duda. Porque, a ver, Harley Quinn es un personaje que tiene su trasfondo y no creo que unirlo con Bárbara Quinn sea la mejor opción. Cierto es que Bárbara en el universo de Batman tiene otro rol, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué... Es que el rol que tiene no pega conforme están ahora no haciendo la serie. Entonces a mí sí que me pega, porque sí que se está haciendo amiguita del Joker, ¿no? Entonces sí que me pega como más eso. Bueno, veremos. No sé, a ver. Ya veremos. Más de superhéroes, The Defenders. Bueno, pues los defensores, Pablo. Jessica Henwich desvela cómo nos encontraremos a Colin Whit cuando comience la serie. Bueno, pues Colin, ya lo sabéis, que es uno de los mejores personajes que nos dejó Iron Fist en esta primera temporada, hace tan solo un mesecito. Y bueno, nos habla directamente en una entrevista que ha hecho a EW. Nos dejaron unas declaraciones que nos dicen, bueno, un poco cómo nos vamos a encontrar. Dice así, dice que nos encontraremos con Colin no en Nueva York, porque toda la serie transcurre predominantemente en Nueva York y por lo tanto es una cosa de locos. Dice que nos la encontramos un mes después del final de Iron Fist y que para ella es muy interesante que no haya sido capaz de lidiar con el trauma emocional al que se enfrenta con Puño de Hierro. Así que va a explotar, dice, en los defensores. Bueno, ya veremos, veremos a ver. Noticias de qué, Sonia? De The Walking Dead, Pablo. Y es que esta serie que, como te comentaba el otro día, se habla casi más de ella, da más información fuera de la serie que dentro de la serie, ¿no? Uh-huh. Y es que parece ser que va a cambiar su estructura en la octava temporada. ¿Cómo lo van a hacer? ¿No lo cuentas la pregunta, tú? Oh, te lo cuento la, yo. La pregunta tiene un poco de trampa. No es que vayan a cambiar esa estructura de 8 y 8 capítulos que han venido haciendo las últimas temporadas, sino que parece que van a abandonar eso de hacer capítulos dedicados a un personaje en concreto, como se han hecho mucho en esta última temporada y que tanto has esperado a los fans, sino que parece que van a ir dando pinceladas sobre cada uno de los personajes en cada capítulo. Lo cual para mí es un acierto, porque los capítulos que han sido más corales, por así decirlo, para mí han sido mejores, ¿no? Mejor nota que los que han sido individuales esta última temporada. Veremos a ver qué ocurre con eso. Bueno, Pablo, pues Stranger Things. Y es que la ciencia explica por qué el mundo del revés es posible. Bueno, esto sí que a mí me sorprendió cuando lo leímos. Bueno, según informa Screen Rant, Bill Nye, un famoso presentador e ingeniero mecánico, dice que este extraño universo del que habla la serie de Netflix podría no estar tan lejos de ser real y lo fundamenta en esas teorías de universos paralelos, ¿no? Explica que la creencia de que a medida que el universo se expande, la energía crea mundos similares al nuestro
pero que al final se separan, podría sustentar, ¿no?, la existencia del mundo del revés. No es una opinión, ¿no?, que compartan los expertos, pero es algo que se suele comentar, ¿no?, en los mundillos científicos, la posibilidad de estos universos paralelos, y que podría ocurrir. Curiosidad más que otra cosa. Bueno, pues vamos ahora por una noticia de Arrow, y es que el 24 de mayo finaliza ya la quinta temporada y parece que nos esperan más muertes, ¿no?, en esta temporada también. Bueno, una temporada que está siendo bastante irregular, lo sabéis que está siendo así, y bueno, parece que desde la producción apuntan a ese final de temporada, ese enfrentamiento de Oliver Queen con Prometheus. Y bueno, desde la dirección, como decimos, desde la producción, apuntan a que podría suponer la pérdida de algunos personajes queridos. Decía Wendy Merkel, la productora ejecutiva de la serie, en declaraciones a Entertainment Weekly, que decía así: Chase, que es Prometheus, ya lo sabemos, ha estado tratando de demostrar al mundo y a Oliver que no es un héroe, que es un asesino, y se va a sacar unas de la manga al final de temporada que va a dejar a Oliver temblando. Podríamos perder algunas personas. Ella misma lo ha dicho así. Bueno. Pues esperemos a... Hay que esperar ya poco. A ver, yo creo que va remontando. Arrow lo hace siempre. A final de temporada la sacaba bien. Parece, además, se habló de que esos flashbacks que tenía, ¿no?, de 5 años en el pasado, podrían llegar a juntarse con el presente. Podríamos acabar esas historias. Y bueno... dejaríamos también un poco la estructura que lleva Arrow en todas las temporadas que llevamos hasta ahora, las 5 temporadas que lleva. Bueno, pues ya queda poco, Pablo, el mes que viene, pero tenemos ya aquí. Venga, ¿y algunas curiosidades, Sonia? ¿Series que...? Pues nada, hemos encontrado series que fueron estrenadas hace ya 20 años y que parece mentira que hayan sido estrenadas hace ya 20 años. Incluso alguna sigue hoy en día, ¿no? Seguimos viendo capítulos hoy en día. Bueno, pues Por ejemplo es South Park, Pokémon, que a todos nos pilló a nosotros nos pilló la adolescencia, Ally McBeal, Stargate, los Teletubbies, la banda del patio, Sonia, que a ti te gustaba mucho... Caillou, que le sigue gustando a Pablo. Piperán, esa serie de dibujos. Piperán sí que me gustaba. Sensación de vivir, Manos a la obra, que le gusta a nuestro amigo Fer. Al salir de clase. Al salir de clase. Muchas series, ¿no? Para darnos cuenta un poquito de... De lo viejos que somos. De lo viejos que nos hacemos en el mundo de las series también, ¿eh? Es para tenerlo en cuenta, dato curioso. Si te parece, empezamos ya a hablar de nuestra primera serie piloto de hoy. Estamos hablando de Girl Boss. Acabamos de escuchar, lo he dejado un poquito también porque creo que es uno de los puntos más a favor que tiene la serie, es la música que acompaña este primer episodio de una serie que tiene su historia por detrás, basada en la biografía de una persona real. Cuéntanos un poquito, Sonia. Bueno, pues estamos hablando de una chica que es un desastre, tanto en el curro como en la vida, con la familia, y de repente pues como que va a encontrar a lo que dedicarse, ¿no? Algo que le gusta, y va a intentar hacer negocio de ello. Entonces pues en el primer capítulo nos presentan a ella y nos presentan pues a un poco a otros personajes y un poco la situación de cómo es su vida. En el primer capítulo le despiden del trabajo, la vemos también cómo se comporta en los trabajos, cómo se comporta con la gente, cómo...
pues muy mal hablada y conocemos así un poquito. Lo que te quería comentar antes de meternos más de lleno es que Gear 2 ha sido o te gusta o la odias. O sea, todos. Yo estoy en el segundo grupo. No me ha gustado nada. No le he encontrado gracia por ningún lado. Es curioso porque últimamente casi todas las series que vemos de Netflix, al buscar información, te dice por qué nombre de la serie es la gran decepción de Netflix en lo que va de año. Sí. Pasó con Santa Clarita, si te acuerdas. Efectivamente, por eso parece que repiten el titular con con todos los últimos estrenos de Netflix, ¿no? Pero bueno, no sé. Hay gente que ha dicho que, bueno, es que tampoco me ha gustado este primer capítulo. Es que tampoco esperes algo como súper espectacular, ni efectos especiales, ni una historia rompedora, ¿no? Busca algo como que te haga pasar un poquito el rato y no sé, yo sí que me habría visto ya el segundo capítulo a ver qué tal. Lo que pasa es que, claro, me he querido esperar a ver qué pasaba. ¿Se encuadran en principio dentro del género comedia? Aunque sí, no, porque bueno, tendría que gustar para reírte, en mi opinión. Duración cortita, ¿no? No llega a 25 minutos, una cosa sí, así. Sí. Y yo creo que para mí es uno de los errores, porque se quedan tan cortos en tiempo que se quedan cortos en explicar el porqué de muchas cosas. La verdad es que este ha quedado bastante cortito de explicar, sí, daban ganas de ver el segundo también, porque como era tan cortito y los otros dos que hemos visto eran de prácticamente una hora, pues este era así un poco. Pero bueno, no sé, yo es que creo que además con el primero ya nos dicen también un poco de lo que va a ir el segundo y todo, ¿no? Ya se ve que la chica compra de segunda mano una chupa de que entiende como de ropa vintage, ¿no? Y como que va a abrir un negocio de online de esa ropa. Protagonista absoluta de la serie. Sí. Tenemos a Britt Robertson, que la conocíamos. A mí me costó ponerle cara, o sea, ponerle nombre, mejor dicho, y situación a esta actriz, porque me sonaba muchísimo la cara. Porque la conocíamos de rubia. Y aquí sale morena. La conocíamos de rubia en La Cúpula. Era la hermana del chico jovencito protagonista, que si os acordáis, pues bueno, acabamos. Me parece que la matan al final de la primera temporada o al principio de la segunda. Una chica muy jovencilla, como chiquitina, ¿no? Y aquí, en esa serie además hacía un papel como mucho más serio, ¿no? Y aquí ha crecido también. Claro, ha pasado el tiempo, lógicamente. Aquí era mucho más de pasota, más de feliz, ¿no? Y no sé, le da un cambio total al personaje, ¿no? Un poco me recuerda como la actriz a su carácter y su personalidad un poco al comienzo de la serie de Love. Sí. Una chica que viste prácticamente igual, pasota, mal hablada, pues con sus vicios y cositas, ¿no? ¿Tiene ese toquecillo independiente así también? Sí, y por eso también me apetece darle una oportunidad, ¿no? Aparte Love sí te gustó. A mí Love me gustó mucho. ¿Terminaste de ver la segunda? No, no sé si la terminé al final. Creo que no. Es que empiezo con tantas ganas y luego de repente tenemos previos León y tengo que dejarlo y ponerme con otra. Entonces, no sé si la terminé, no, por aquí lo tengo apuntado. Pero tiene tanto el rollo de la música, porque en Love también la música creo que tiene un papel muy importante, hasta todo, el color y todo, y ya te digo que las dos actrices protagonistas se parecen bastante eso, en el carácter, en la forma de vestir. Sí, cierto. Caras conocidas que tenemos en la serie, el padre de ella es Dean Norris. Bueno. Es el cuñado Hank de Heisenberg de Breaking Bad. Jace se llama en esta serie. Lo ves muy poquito, ¿no? Tan solo una escena con su hija. Pero ya le vemos su carácter y su manda más. Por cierto, que lo hemos visto hace poco en Big Bang Theory haciendo de militar. Es el que lleva ese proyecto de los chicos de los amigos de Big Bang Theory. La historia, pues un poco la has contado tú, Sonia. Una chica pues que se va de su trabajo. No es que la echen ni lo pierda, es que se va a ella porque le da la gana. También tiene una mejor amiga, como en Love, su compañera de piso. O sea, es como muy, muy similar. Hay un chico también de por medio.
Lo que decías de que se va del trabajo, además se va en plan de que le ordena a la jefa, ¿no? Es como, además se come su bocadillo, le quita como el bocadillo, el almuerzo y tal, y encima le dice, no me despides tú, me voy yo, aunque le está despidiendo, ¿no? Uh-huh. Pero en plan súper chula. Curraba en una tienda de calzado, ¿no? Vendiendo zapatos. Sí, bueno, ya un poco su idea de vida es algo enfocado con la moda, ¿no? Vemos también que por eBay vendía su ropa o prendas que había encontrado. Nos situamos en 2006, no es una serie ambientada en el presente. Y bueno, parece que un día, al final del capítulo se le ocurre, ¿no? Pues acentuar un poco las fotos que se hace con la ropa para poder venderlas mejor. Y el final del capítulo es eso, que consigue vender esa chaqueta, esa prenda, por un buen dinero, ¿no? Parece que va a ser el inicio sí, de Sí, además de es que imperio. Netflix cuando termina, como te pone ya para ver el siguiente, es que ya ves encima un capítulo tan pequeño, ya ves como de lo que va el siguiente, ¿no? Está basado, que no lo hemos dicho, que está basado en una persona real, pero no en quién. Estamos hablando de Sofía Amoruso, que es bueno, pues una super diseñadora de moda, una mujer de negocios que empezó pues a los 23 años vendiendo cositas por eBay y pues es una de las mujeres más ricas hoy en día en el mundo por y que se ha hecho a sí misma, ¿no? Como se suele decir en estos casos, ¿no? Un poco de la nada, encontró el negocio y ahora pues es una referencia. Esta mujer es productora también de la serie y, bueno, pues querrá que todo vaya un poco encaminado. Hay un libro también, me parece, ¿no, Sonia? Creo que sobre la vida de esta chica, de Amoruso, y también produce Charlize Theron, que no lo había visto esto, fíjate. Sí, no lo vimos luego cuando terminó el capítulo, salía en los créditos. No me acuerdo, bueno, la serie se ha estrenado... Es que, Pablo, a ti te gustó tan poquito que yo creo que fue terminar y decir, bah, no, paso. No quise más, ahora te diré mi nota. Pero vamos, el 21 de abril se estrenó, el viernes pasado. Así que, bueno, la tenéis todavía en Netflix. Que, por cierto, no lo hemos dicho en las bueno, noticias, es Sonia. Verdad, tío, qué fuerte, ¿no? Empieza mayo y se cargan unas cuantas de las grandes series que podías ver hasta ahora en ¿Pero Netflix. ¿Pero por qué hacen eso? Bueno, pues debe ser que no les queda hueco en los servidores. Ya, vamos, me digas, tío. No lo sé. Un poco renovar no les viene mal, pero yo creo que quitarse series como... Prison Break, ¿cómo conocí a vuestra madre? Son sofanas. O sea, yo, mira, porque quiten. Es que me parece fatal. Nos vamos a dar de baja, Pablo. Sí. Que vuelva a ¿cómo conocí a vuestra madre? Nos damos de baja. Bueno, es una decisión que. No, pero Son of Anarchy, pues nos fastidia. Pues sí, porque la tenemos para ver. También te digo, hemos tenido tiempo para verla. Bueno, pero tampoco. Si hubiésemos tenido tiempo, la habríamos visto. O sea, que no. Desde el punto de vista de Netflix, tiempo hemos tenido, ¿no? No entiendo por qué hacen esto, la verdad. No entiendo. Bueno, pues Girl Boss la tenéis en Netflix para ver. Esta primera temporada de. ¿Cuántos capítulos, Sonia? De 13 episodios. De 13. Bueno, pues tu nota, Sonia. ¿Y si la recomiendas? Es que solamente con ver esto no le puedo dar más de un 6, pero le voy a dar un 6 y la recomiendo porque yo la voy a ver. Bueno, pues yo le doy un 3, la suspendo estrepitosamente. No, es que no me ha gustado. No, tú lo decías antes, un piloto tiene que tener X ingredientes para que te enganche. Y si tenemos ahora tanta oferta de series para ver, y te pones a ver algo nuevo y no te engancha, pues oye, prefiero ver otra cosa. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que dura 20 minutos y es una de estas que dices, bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, pues me han dicho que luego mejora, venga, pues le voy a dar una oportunidad. Pues, venga, pues le doy un 3 porque dura 20 minutos y acabó rápido el sufrimiento. Si fuera de una hora, pues posiblemente no lo veríamos. ¿No vas a ver el segundo, en serio? No, seguro. No me lo creo. Se me va a quedar ahí apuntado en la aplicación. Bueno, luego cuando lo estés viendo te hago una foto y la cuelgo en las redes sociales de prevención. Me pillarás. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos hablar de Girl Boss. Y si te parece, Sonia, comenzamos a hablar de la segunda de nuestras series de hoy. Es Feud, esa historia antológica entre Bette Davis y Joan Crawford.
Lo primero, a mí, la cabecera de esta me ha encantado. Sí, esta sí que es reciente, ¿eh? Tiene un toquecito de Hitchcock en la música, en las imágenes. Tiene un toque muy chulo. Si te gusta la historia del cine, esta serie te va a encantar. Si te gustan estas dos actrices o si sabes algo de ellas, que no era nuestro caso, vamos, no el mío, Sonia, principalmente, Bette Davis y Joan Crawford, tiene que ser una delicia ver a dos bestias de la interpretación como son Jessica Lange y Susan Sarandon, las protagonistas, verlas interpretar estos papeles, ¿no? Papeles y momentos reales, ¿no? Esa rivalidad que hubo entre estas dos grandísimas actrices. Y es la historia que nos cuentan, y además desde el primer momento te lo plantean así, Sonia. Sí, es una serie además que está llena de curiosidades, tanto porque está basada como en algo real, como por lo que la serie en sí ha llevado a cabo. Y es que tanto las dos actrices pues le tienen mucha fidelidad a Ryan Murphy, porque a pesar de que la idea esta estuvo guardada en un cajón durante casi una década, las dos desde el principio pues dijeron que se comprometieron a ser las protagonistas de la primera temporada. Aún así se esperaron 7 años para que la productora y la cadena diese luz verde a... Pues esperaba un poco más. 7 años y estamos hablando de dos actrices que mira... Hace poco Jessica Lange cumplió, me parece, 67 o 68 años. Es mayor, aquí la meten un papel de mujer de Joan Crawford ya mayor, pero quizá no tanto, ¿no? Y aún así yo creo que vamos... Parece más mayor de la edad que tiene, de hecho. Viendo la serie, estamos viendo, si te acuerdas, Sonia, las imágenes reales, ¿no? De cómo eran Bette Davis y cómo eran Joan Crawford. Y joder, es que lo clavan, ¿no? Además yo creo que es algo a destacar para un actor cuando interpretas a otro actor que está actuando, ¿no? Yo creo que tienes una triple dificultad ahí que es compleja. Además nos encontramos a más rostros de American Horror Story también. ¿Por ejemplo? Es que no sé el papel que hace la, pues la que sale como contándolo. Es que no sé cómo le, sí. ¿Qué papel hace aquí, joder? Kathy Bates. Sí, la vemos como otra actriz grande de la época, ¿no? Y amiga de ellas. Bueno, te ponen un poco en situación en el momento en el que, bueno, sus carreras no es que estén en declive, las dos han sido grandes actrices, han tenido su Oscar, ¿no? Te lo cuentan al principio. Lleva también tiempo una sin actuar y... Porque se murió su marido, ¿no? Y un momento en el que Joan Crawford se topa con ese libro, ¿no? Que sucedió con Baby Jane y propone a un productor, a un director, pues llevarla a cabo y que quiere que su pareja sea Bette Davis. Así te lo cuentan y te narran en este primer episodio piloto esos primeros días también de rodaje, ¿no? Aparte de la firma del contrato y todo eso, que ya saltaban chispas desde el principio. Sí, primero, ¿no? Te sitúan un poquito para que veas en qué momento de la vida se encuentra cada actriz, ¿no? En qué situación, luego pues lo que necesitan, la firma del contrato. Muy bueno cuando dicen los fotógrafos que saldrá en primera página la que se coloque a la izquierda, y tienen ahí un duelo interesante. Y pelean por unos pocos cientos de dólares a la semana, ¿no? Una no puede cobrar más que la otra. Ni puede tener más privilegios, no quiere que una salga tampoco más guapa que la otra. Si una va muy pintada, la otra tiene que ir muy pintada. O sea, hay rivalidad total. Y luego, aparte, también tienen ellas la cosita dentro de que la una no le gusta a la otra, porque necesitan también, una sabe que es muy buena, ambas saben que las dos son muy buenas, entonces quieren sentir como la aprobación de la otra. Y además el respeto, ¿no? Ya sí. Joan Crawford lo dice, ¿no? Quiero que me respete y lo voy a conseguir, ¿no? Lo voy a hacer tan bien que lo voy a conseguir. Son solamente estos 8 capítulos. Ha terminado ya en HBO, sí. Bueno, que son solo 8 capítulos. Sí, lo dijimos la semana pasada, ¿no? Que terminaba. Y la segunda temporada está renovada para el 2018. Lo que no sabemos si este feudo será entre estas dos mismas actrices o será otra rivalidad, ¿no? Creo que es la duda.
Lo que hace un poco Ryan Murphy, ¿no? Con sus series antológicas. Sí que está ya... ¿Que van a seguir ellas dos? No, la segunda temporada van a ser 10 episodios y se va a llamar Charles y Diana y va a ser centrado en la relación que tuvo el príncipe de Gales con la princesa de Gales. Bueno, pues puede ser muy interesante. Sí, sí. Ryan Murphy, que no para con American Crime Story, American Horror Story, con Feud, es uno de estos tipos que... Sí, pero bueno, mira, hasta el 2018... Bueno, pero está sabiendo rentabilizarlo. Pues sí, tiene que tener el hombre... Quiero esperar tanto, quiero ver ya lo de Diana de Gales y... Pues mira, la próxima American Horror Story, sacamos una noticia en previewvideonon.es de lo que sabemos hasta ahora, de esa próxima temporada de American Horror Story. Sí. Y parece que la temática va a ser sobre esas elecciones presidenciales entre Trump y Hillary Clinton. Muy interesante también, ¿eh? Veremos a ver cómo mete esa historia de horror, ¿no? De miedo. ¿Cómo lo hace? Yo creo que puede estar muy miedo, chulo, o ser una cagada. Da miedo ya de solo pensarlo, ¿no? O sea... Alguna curiosidad que os vamos a dejar también en redes sociales para que lo veáis. Yo anoche, preparando alguna cosita del programa, lo estuve viendo un vídeo, comparativas de escenas de esta primera temporada con las escenas reales de las películas, ¿no? Uh-huh. Como fueron en su momento. Estamos hablando de películas de los años 50 y 60, incluso alguna un poquito antes, y es que son clavadas, está cuidado al detalle, ¿no? Esas escenas. En este primer capítulo, por ejemplo, vemos la primera secuencia que graba John Crawford, que la vemos muy insegura incluso, ¿no? Porque lleva, como tú bien dices, 3 años sin... Sí, sin pues nerviosa, nada, ¿no? Vamos. Que es una escena en la que su personaje está en una silla de ruedas viendo una película antigua suya, ¿no? Esa escena es clavada al milímetro. O sea, el nivel de detalle es muy bueno, el nivel interpretativo es muy bueno, la ambientación... pues es espectacular, ¿no? Incluso, no sé, te cuentan detalles de la historia de la vida de ellas dos, ¿no? Sus amoríos, ¿no? Sus matrimonios, también te lo cuentan. Lo que pasa que rivalidad o marketing, Pablo. Lo que hubo... O lo que va a haber. Hombre, la rivalidad entre las dos actrices es bien conocida. Y... La verdad es que esta serie nosotros solamente hemos visto el piloto, pero una vez finalizada las críticas son muy, muy buenas. Y gente que conocemos que la ha visto, su opinión también es bastante positiva, ¿no? O sea, que esperamos unos 8 capítulos muy buenos. Yo, sinceramente, de las 3 que analizamos hoy, es la que más ganas me ha dado de seguir viendo. De las 3 es que le da... 1.121 vueltas a las otras dos. O sea, no hay color. No siempre, hay comparación, sí. Siempre lo que pasa es que antes también, cuando intentábamos hacer pilotos, intentábamos buscar un poco similitud, que fueran todos o comedias o tal. Pero claro, comparar a las otras dos con esta, pues claro, es que estamos comparando. Mira las actrices, mira el director. No sé, no hay color. en Radio Color. Vemos también un poquillo de lo que era el mundillo de la prensa, ¿no? Y todo lo que se movía alrededor de Hollywood y del cine, ¿no? Vemos a esa periodista, ¿no? Que va en un primer momento a sacarle detalles sucios de John Crawford, intentando sacarle una mala prensa hablando de Marilyn Monroe, ¿no? Que la vemos en esa primera escena como recibe el Oscar, me parece que es, ¿no? O algún premio, ¿no? Está en una cena y recibe algún premio. Y luego la vemos también en esa cena que invita a las dos, esta periodista, les casca en medio de la mesa el micro y dice, venga... La grabadora, perdón. Venga, poneros a parir, ¿no? Y hacen justo al contrario, ¿no? Ponerse muy bien la una a la otra, es un placer trabajar con ella, ¿no? No paran de fumar, cosa que hacían también las otras actrices, ¿no? En fotos que hemos visto reales, todo el rato como con el cigarro en la mano. Bueno, Jessica Lange en American Horror Story... Igual, sí. Era así, o sea... si eso lo hace en pantalla, no quiero decir lo que se habrá fumado esa mujer en el resto de planos, ¿no? Porque ojito. Yo, como nota, Sonia, a esta le voy a dar un 8 como piloto, porque me parece que tiene... Esta sí te deja con ganas de saber más, ¿no? Ya te han puesto en antecedentes y quieres saber, ¿no? Además, sabiendo que es cortita, quieres saber cómo acaba esta rivalidad, ¿no? Cómo se desarrolla y en qué termina. Sí, yo dándole a la otra un 6 por la categoría en la que era. Es que claro, ¿no? Pues a esta le... En principio, primero viéndola, le iba a dar un 7, pero habiéndole dado a la otra un 6, pues tendría que darle por lo menos un 8, ¿no? También. Pero sí que es verdad que no son comparables, ¿eh? Que no... no se puede comparar porque son totalmente distintas en todos los aspectos. Bueno, pues yo esta en este caso sí la
sí la recomiendo. Estoy viendo ahora mismo una imagen que han recreado para los pósters de promoción de la serie. Sí, las he estado viendo, son muy buenas. Que son ellas dos, como esas sillas que les ponen los actores, ¿no? Con su nombre detrás. Además es que en esa foto son iguales, tío. O sea, es que... Es increíble lo bien hecho que está, ¿no? Pero de todas formas es que se parecen también como en el tabique de la nariz y en cosas todo, así, ¿no? Susan Sarandon con Bette Davis se parece muchísimo. Sí. Bueno, pues os la recomendamos, echarle un vistazo. A mí incluso me han dado ganas de ver cómo es esa peli de qué sucedió con Baby Jane, ¿no? En la que se basa esta primera temporada. Luego, ¿no?, veremos muchas más escenas, por supuesto, ¿no? Y diremos, ah, pues mira, esto, si es verdad todo lo que cuenta, ¿no? Si, al dedillo, pues después de esta escena estaba pasando esto, ¿no? O antes había pasado aquello otro. Bueno, pues os la recomendamos, Feud, de Ryan Murphy, con Jessica Lange y Susan Sarandon. Una muy buena serie para que podáis ver. Pablo, pobrecicas. ¿Por qué? ¿Quiénes? Poner a las chicas del cable, en las pobres, después de las dos actrices que hemos visto en Feud. Bueno, pues... Bueno. A ver, vamos a hablar de la que es la primera serie española. Bueno, y que hablamos Netflix también en Previous León, como... Bueno, pues es de lo poco que hablamos de series españolas en Facebook. En Facebook, en Previous León. Las chicas del cable... Que nos iba a referir. Tenemos un grupo de jóvenes actores que los hemos visto bastante, además incluso compartiendo serie, muchos de ellos... Todos los días en Antena 3, en, ¿no?, Antena 3, sobre todo, en aquella serie El Internado. Bueno, esa serie está ambientada en 1929, hay que decir, importante. En España, Madrid. Estamos hablando, pues bueno, la época de Alfonso XIII y... Una época, bueno... Intenta empezar el crecimiento, ¿no?, en Madrid, la mujer sumisa totalmente al hombre, solamente pues tiene que hacerle caso al padre hasta que se va de casa porque se ha casado, obviamente, y entonces ya hacerle caso al marido, no puede trabajar o no debe trabajar, no está bien visto... Yo creo que el primer mensaje que te intentan dar en la serie es el que es una producción hablando de la libertad de la mujer. De que, ¿no?, se quieren revelar un poco, ¿no?, sí, a la época en la que están viviendo. En cuanto a calidad, yo creo que la tiene, y la tiene de sobra, ¿no? Yo creo que está un peldañito incluso por encima de lo que se puede ver en la televisión nacional ahora mismo, ¿no? ¿Calidad de qué estás hablando? Pues hombre, calidad de la historia, calidad técnica, la historia, yo creo que de la interpretación, que está bien ejecutada. La interpretación, bueno, pues lo dejamos ya ahí a juicio de cada uno. Creo que es casi lo más subjetivo de lo que se puede hablar, ¿no? Pero yo creo, bueno, la historia pues tiene su o puede tener su chichilla, ¿no? Aunque ya desde el primer instante vemos una escena, Sonia, que nos ha chocado, ¿no? Tú me lo has dicho, tú lo has visto antes que yo el episodio. Bueno, yo es que en cuanto llevábamos 5 minutos, yo la verdad es que ya sabéis aquí en Previous León, quien me conozca, que pues que siempre les tengo como más manía a las series españolas, porque es que no me llegan nunca, ¿no? Entonces ya empiezo a verlas como así. Pero esta, de verdad, que intentaba darle una oportunidad, la primera que se estrena a nivel mundial en Netflix, o sea, es súper importante. Y una serie española y tal, venga. Vamos, lo primero, al ver todo el reparto, a ver la lista del reparto, pues... Medio internado, ¿no? El internado con... todo mezclado, ¿no? Hasta las chispitas que tú decías de... Bueno, las chispitas era de Los Protegidos. De Los Protegidos, bueno, en fin...
Empezamos así. Cuando llevamos 5 minutos de capítulo, aparece una muerte que aparece. O sea, que sí. Nadie le mata, que aparece. Sí. A ver, vamos a explicar la escena porque tiene su mira, ¿no? Hay dos chicas que están huyendo de una fiesta y el novio de una de ellas les para a punta de pistola, ¿no? Le dice, no te vayas. Una de las dos chicas se lanza contra él, hacerle un placaje, la pistola se dispara, mata a la otra. Pero el tío también muere, ¿cómo? Si solo ha habido un disparo, muere del placaje. ¿Del placaje que le hace una chica que pesa 50 kilos? Muere de la caída. Es algo que, a ver, no sé, estás empezando la serie. No puedes tener un... Para nosotros, un error así. Que quizá luego no es importante que este tipo muera. Pero te hablan de los instantes después de un doble homicidio. Y dices, ¿pero cómo? ¿Qué narices ha pasado aquí, no? Es el origen de esta historia. De hecho, yo cuando, hombre, no sabes que que es una actriz protagonista que no va a morir en esa, pero cuando ves algo así, en todo caso habría muerto ella por ser por tener como menos cuerpo, haber sido la que se lleva el golpe más fuerte o pues nada. Ah, se queda como también tendida. Ella no sale nada dañada y el otro se muere, lo mata. Pues... Y claro, luego después de ver esa escena tal así, vemos a esta actriz llorando desconsolada por la muerte de su amiga, también súper real y convincente. A ti ya sé que opinión no te, personal. No te ha convencido, ¿vale? Pues lo que digo, las interpretaciones es quizá lo más subjetivo de analizar, ¿no? Es el origen, ¿no?, de la historia de Alba, que es la protagonista, la interpreta Blanca Suárez, cara conocida pues por muchas series y películas ya de los últimos años, y es, bueno, al menos en este episodio piloto es la absoluta protagonista, ¿no?, de la historia. Una chica que bueno, intentaba huir de algo, no tenemos todavía muy claro de que qué. El resto me ha parecido una interpretación, joder, a ver si me va a escuchar y me va a coger manía. Te cogerá manía ya sola. Previously no se hace responsable de las opiniones de Sonia. De la mierda, ¿no? Es el origen de esa historia, ¿no? Hay un policía que es la que va al encuentro, ¿no? De ese. Luego la historia del policía también es un poquito rara. Es raro, ¿no? No te cuentan el porqué, pero le chantajea a ella, ¿no? Para que robe un dinero. Pues claro, es como. A ver. No para que no la lleven al garrote vil por estas muertes. ¿Y dónde lo tienen que robar? En el nuevo rascacielos recién inaugurado en Madrid de Telefónica, ¿no? Un edificio. Sí, pero que son 8 plantas o algo así. Bueno, rascacielos, que es... para aquella sí, época. Sí, claro, que es como la novedad el rascacielos en esa época. Bueno, pues se tiene que hacer pasar por una operadora de telefonía, ¿no? Ahí se encuentra con las otras chicas del cable, ¿no? ¿Qué van a ser? ¿Quién tenemos más en ese grupito de chicas, Sonia? Tenemos a Chispitas, que es Ana Fernández. Que es, bueno, pues una chica muy alegre, muy viva la vida, muy quiero ser rebelde. Y que es hija de un militar, ¿no? Que la lleva fina aunque ya se escape. Sí, la verdad es que es también una... Es la más hecha para adelante, ¿no? Por así decirlo. Sí, es la que tiene un novio pero no quiere llamarle novio. La que no quiere que su padre sea su dueño. Quiere hacer un poco lo que quiera, pero cuando va a buscarla le dice sí, mi sargento, y se monta en el coche. Vale. El otro personaje es Ángeles, la otra chica del cable es Ángeles, que es la que ya trabajaba ahí. Es una, pues bueno, la más experta, ¿no? La que casi les enseña ya es un poco cómo funciona todo en la empresa y cómo sí, funciona. Sí, les ayuda también cómo entrar. Las máquinas, ¿no? Les ayuda también cómo entrar a formar parte de la empresa, ¿no? Sí. Es una mujer, bueno, que también tiene su... Nos cuentan un poquito de su historia por detrás, ¿no? Está casada, pues, con otro trabajador de ahí de Telefónica, que, bueno, la acaban de ascender, y tiene una hija en común, y ella, pues, quieren que le... Que deje trabajar, ¿no? Algo así. Un poco también tenemos ese choque de lo que son las mujeres en sí, en pues época. Él es el típico que quiere mantener a su familia y orgullosamente pues le dice que quiere un trabajo digno para que ella se pueda quedar en casa y cuidar del bebé y él pues trabajar. Ella es Maggie Cibantos, es la tercera actriz, y la cuarta es Marga,
que es la chica de pueblo, de la chica de provincia que llega... Nadia de Santiago. Que llega a la ciudad pues para trabajar ahí, ¿no? Para hacerse notar. Es la más tímida, la que tiene miedo inmediatamente de la gran ciudad, ¿no? La pobre también en el primer capítulo llega tarde con su super male, roban el bolso, no encuentra el hostal donde se aloja, le dan a probar una bebida con alcohol, se encuentra a dos chingando cuando abre una puerta, o sea, en el primer capítulo... ¿Que esos dos chingando, Sonia? Lo he pensado, se me olvidó comentártelo. ¿Él no es el marido de Ángeles, el que tiene bigotillo? ¿Ah, sí? A mí me ha parecido. Ay, no sé, yo es que no me he fijado en ellos, me he fijado en la carita que ponía la modosita. Bueno, pues es ese papel. Y luego, los chicos, los dos grandes protagonistas que hemos visto, pareja también en el internado. John González. Y Martiño Rivas, que en el internado era Martín Rivas, pero bueno, ahora es Martiño. Los dos chicos protagonistas del internado, ¿no? Los dos guaperas del internado, que han hecho otras muchas películas, por supuesto. Junto con Blanca Suárez. De series, nosotros lo recordamos porque El Internado, yo creo que es la serie española que más hemos visto, Sonia, es posible. Pero eso no lo cuentas en antena, tío. Yo tengo una reputación. Sí, ya lo hemos dicho. Estoy diciendo que yo no veo series españolas y me dices que he visto El Internado. No ves ahora, pero lo viste, hombre. El Internado tuvo su miga, Sonia. Bueno, pero cuando no había series, no conocíamos. Cuando solo había dos o tres a la semana, me tenías que ver algo más. Bueno, pues son cuñados el uno del otro. Bueno, sale también una de física o química, la que hacía de directora, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Sí? No. Sí, que es la que está en el hostal donde se aloja Nadia de Santiago. No lo recuerdo, sale Concha Velasco también. Concha Velasco. Bueno, los dos personajes de John y de Martiño, uno es Francisco, que es John, que es el dueño, el director de la compañía. El encargado del futuro de Telefónica. Porque está casado con la hija del dueño. Del dueño. Y el hijo del dueño es Martiño, que es Carlos Cifuentes, que bueno, pues es el director, pero no es el que manda realmente en todo esto, ¿no? Yo no sé si ha habido un par de cosillas ahí con esa aparición de Concha Velasco, de que el padre le había dejado en las manos del cuñado el negocio y no en las manos del hijo. No sé si has visto tú también, has intuido algo de eso, de rivalidad en ese sentido. No. De que pueda haberla. No me he enterado de eso, pero vamos, tiene que haber rivalidad entre los dos jóvenes, tiene que haber un triángulo amoroso, que ya más o menos nos lo han dibujado. Porque Martiño quiere tema con Alba. Y John González también. Y John González, con Alba, con Blanca, perdón. Y John, es que... tuvieron un pasado, ¿no? Nos lo muestran, ¿no? Se conocieron, ¿no?, como hace 10 años, dicen. Huyeron de algún sitio ambos. Luego, por ejemplo, lo del lunar también es muy gracioso, tío. O sea, Pablo, perdóname, pero... ¿Pero qué del lunar es muy gracioso? Pues que cuando nos están explicando cómo se conocieron, cómo huyeron a la gran ciudad, ¿no? Hace 10 años los dos jóvenes, de repente ella dice lo que quiere hacer al llegar a la gran ciudad, encontrar un trabajo, y él le pregunta, ¿y tú qué quieres hacer? Dice, cuidarte ese lunar que tienes en el cuello. Claro. Pues, hay un momento que luego tiene que salir el lunar para que vea que es ella. Es que es como, wow. Bueno, pues ahí intentan, aparte de contar toda esta historia de amoríos, encuentros y el trasfondo de cada uno de los personajes, que yo creo que como piloto eso está bien hecho, porque te han puesto en situación de todos, de la situación en la que tienen que hacer cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que en ese sentido cumple, de lejos, mucho más que Girl Boss. Pero sí que es cierto que quizá han contado demasiado. Que se podían haber guardado algunas cositas para después, ¿no? El primer episodio son 50 y pico minutos, ¿no, Sonia? Sí, casi, 55 justos creo que dura. ¿Qué pasa, Pablo? Pues que realmente escribimos en un papelito lo que va a pasar, y yo creo que no nos vamos a equivocar en muchas cosas. De hecho, la gente que conocemos que ha visto ya esta serie nos ha dicho, bueno, las chicas del cable, sin más. Es lo que te suele pasar también con estas series, ¿no? Mira, a mí me parece que está bien ambientada hasta que ves a todas las chicas con el mismo corte de pelo, melenita, un poco ondulado, y los vestidos de... A lo mejor era el corte de pelo que se llevaba y todas lo llevaban igual, no lo sé. Y el vestido de tirantes por debajo de la rodilla, todas el mismo.
Mira, otra cosa, Sonia... Las cuatro o cinco chicas que buscan, pues una rebelde que quiere hacer todo, otra modosita, otra que está casada, la que está, que es la que va a robar, la que va a robar y la que cambia de identidad, y la que ya estaba en la empresa. O sea, es como roles ya establecidos en estas series. Ojalá me sorprendan y me tenga que... Bueno, si estás diciendo esto, que ya has manifestado tu intención de ver más. Ahora mismo, cuando llegue a casa, la voy a ver. Seguro. Una cosa que a mí me ha chocado, habrá gente que no, el tema de la música. Igual que decía que en Girlboss, bueno, la música podía destacar, aquí estamos en los años 20 en España y todo el rato en la serie está sonando música actual, música con tintes incluso electrónicos. Que sí tienen su toquecillo de música años 20, pero es evidente que es música actual. No sé si... Hombre, evidentemente lo han hecho adrede, ¿no? Pero a mí no me acaba de llenar ese momento musical, ¿no? Que incluso comentan los actores, ¿no? Que dicen algo así como... si te gusta esta canción, ¿hay alguna más buena o algo así, dicen, no, Sonia? Sí, esta que decimos que es como la más rebelde, ¿no? Dice, me encanta esta canción, ¿no? Como que siempre me gustaba bailarla. Entonces llega su chico y le dice, te encanta esta, pero hay muchas mejores, o algo así, la saca a bailar. No sé. Hacen alusión a la música, cuando a la música nosotros tampoco nos ha llegado. A ver, no es que estén bailando música electrónica, entenderme. Tiene ese momento, es música rollo Charleston, pero... Sí, como... de hecho la bailan así. Sí, claro, o sea, el baile, ¿tú cómo lo ves? Si tú no escucharas la música dirías, bueno, pues aquí está sonando música Charleston, sin más. Sí. Pero es un Charleston electrónico, es un Charleston con música actual, ¿no? Las escenas, la música entre escenas es también de este palo. La canción que estamos escuchando... de fondo, que es la canción que han dicho oficial de esta serie, es Vanessa Martín, y la, bueno, es una canción actual, de música pop actual, ¿no? Bueno, a mí es algo que me ha chocado y que no me ha gustado. La verdad es que me rompe con la ambientación. A mí me gustaría que hubiesen puesto algo de la época en la que están viviendo, la verdad. Me ha molado el rollo de recreación de personajes históricos como Alfonso XIII, ¿no? Que lo meten en ese primer capítulo, hacer la que era la primera llamada transcontinental, ¿no? Entre España y Estados Unidos. Me ha molado ese puntillo, pero bueno, no sé, te dejan ahí con ese ganchito al final del primer capítulo, para que quieras ver más. Yo creo sabíamos por lo del lunar, o sea. Yo creo que en cuanto a piloto cumple, para que quieras ver más. Yo creía que tiene sus fallitos, pero yo creía de hecho que igual en el primer capítulo ya no lo descubría, porque por lo que tú dices que se descubren demasiadas cosas en el primer capítulo, ¿no? Si todos tienen tantos descubrimientos, pues no sé, igual no es una serie un poco sin más. De todas formas, la serie está chula también, por cierto. De todas formas, es que luego también esta serie lleva tanto detrás. Pablo, les entrevistaron en El Hormiguero. Sí, yo lo quería dejar un poco para el final, porque tampoco hay que darle tanta publicidad a los machistas estos del Hormiguero, ¿no? Sí, pero lo que te quería decir es que la productora los ha defendido. Entonces tampoco... Sí, Netflix No me dejes comentarlo, por favor, porque soy mujer y... Bueno, el señor Pablo Motos les hizo una entrevista vergonzosa a las cuatro actrices que iban con todo su orgullo y con ganas de pasarlo bien al Hormiguero. Explicando la importancia que tiene que una serie española, el mérito, ¿no? O sea, la primera de Netflix estrenada a nivel mundial. Y bueno, pues este tío que últimamente se está cubriendo de gloria con cosas de este tipo, pues la verdad es que se cubrió bien de mierda al amigo. Sí, vamos, pues les hizo unas preguntas que no eran apropiadas, pues preguntas machistas más que interesarse por lo que estaba, por las cosas de la serie y la importancia que tenía. Y más que nada por la temática de la que entiendo que va a tratar la serie, ¿no? De la liberación, de la revolución de la mujer en aquellos años, ¿no? Preguntas de ese tipo. Parece que se las está haciendo en esa época. Es el momento menos apropiado de hacerlas, ¿no? Pero bueno, esto sucedió, creo que ha sido esta misma semana, ¿no? La semana pasada, el tema de la entrevista.
Y bueno, Netflix ha publicado un vídeo, ¿no? Un poco, no se ha manifestado directamente en defensa por esa entrevista, pero sí que ha hablado de... Sí, lo ha defendido a Pablo Motos, o sea... A Pablo Motos no, a las chicas. ¿Cómo va a defender Netflix a Pablo Motos? O sea, perdona, a las chicas, pero bueno, que también es un poco... También he leído que era un poco de... pues darse publicidad también, ¿no? Le viene un poco bien. No hay publicidad mala, ¿no? Pero yo creo que la ha hecho... De todas formas, también... Le ha hecho mucho daño al hormiguero. Un ole por las chicas porque le supieron plantar cara y contestarles bien. Vamos, yo no he visto el hormiguero ni pienso verlo, pero sí que me he leído la entrevista preguntas y respuestas y me parece que... Pues que supieron plantarle cara. De hecho, creo que sabían ya un poco a lo que iban, después de que llevamos ya como unos meses que no paran de salir noticias de cómo se está desarrollando ese programa últimamente, y después de noticias también de series, ya que lo que comentábamos aquí también, que cuando estaban aquí los de The Walking Dead, también que fue una entrevista desastrosa del todo, que ni siquiera no había visto la serie y tampoco se había documentado para poder entrevistarlos, o sea que fue también... Entonces creo que ya iban un poco preparadas a lo que se iban a encontrar. Bueno, una nota, Sonia, por ir cerrando. Un 6. Por los sueños. Porque me da miedo, me da miedo lo que me venga encima. Yo le voy a dar un 6 también. Y creo que sí le voy a dar la oportunidad de ver un poquito más. De esta serie que tiene Sonia, capítulos... 10. 10 episodios. Pues han sido nuestros tres pilotos de los que os hemos hablado hoy, Gil Ross, Feud y las chicas del cable. Rompemos dinámica y pasamos a hablar del calendario, Sonia. Tenemos que hablar de mayo. ¿Qué prefieres? Estamos. ¿Primero de la semana o primero de lo que tenemos este mes? Bueno, si quieres te digo este mes y luego ya nos metemos en la semana. Porque mira, esta misma semana tengo unas ganas, Pablo, de ver la quinta temporada por fin de Episodes. Bueno. Veremos a ver cómo va el tema de los subtítulos, que últimamente me tiene mosqueado. Sí, pero no solamente... O sea, para muchas series... Series grandes, series grandes. Sense8, Pablo, se estrena el mismo día también. Día 5, ¿no? La segunda temporada, el día 5, que decimos siempre cuando lo podemos ver aquí, ¿no? Sería el día 4. No, sí. Sense8, que es Netflix. Este es Netflix. Bueno, Episodes, sí, lo hemos dicho al día siguiente. Final de temporada, Pablo, la semana siguiente, de Big Bang Theory. Bueno. Y de El Último Hombre en la Tierra. Ajá. Que se habló de que podría ser el final de la serie. Yo creo que como va no debería ser el final de la serie, pero... Es la tercera, ¿vale? Para informar. La siguiente semana tenemos muchos finales de temporada, Pablo. Once Upon a Time, Men With a Plan... Wow, me está encantando. Cuántico, Agentes de S.H.I.E.L.D., Blitz Spot, Mother Family, The Blacklist... Pero también tenemos estreno de 12 monos. La tercera temporada. Fíjate, el año pasado Sony hicimos una noticia en la web, que era mayo el mes de los finales de temporada, ¿no? Sí. Se repite, por supuesto. Sí, la podemos buscar y compartir. Bueno, y más finales de temporada, Pablo, para la siguiente semana. Bueno, la de 12 monos sabéis que empieza y termina, que la vemos del tirón. Luego tenemos también el final de temporada de Flash, de Arrow, de los 100... Y de Americans, de Lucifer... Americans es el final de la serie, además. De Prison Break. ¿Cuál es la final? De Americans. Ah, sí. Y tenemos... Prison Break empezó muy bien y me está empezando a mosquear. Lo dejo ahí. Estreno de la quinta temporada de House of Cards. Ajá. Y ya sí. ¿Y Orange is the New Black no era también ahora, en mayo? ¿Cuál? Orange is the New Black es en junio, me parece. No, en junio, yo creo. Junio. Bueno, ahora, House of Cards... Creo que no me he dejado ninguna, pero vamos. House of Cards, si queréis poneros al día, tenemos un resumen que hicimos en la página web con lo que fue la cuarta temporada. Pues si lo queréis repasar, ahí lo tenéis, lo compartiremos esta misma semana para que lo tengáis presente. Y esta semana, Sonia, próxima semana, entramos en mayo, ¿qué tenemos? Venga, lunes, Los Simpsons, Once Upon a Time, The Leftovers... Padre de Familia, El Último Hombre en la Tierra, Silicon Valley. Martes, Gotham, Supergirl, American Dad.
Man with a Plan. ¿Y Supergirl no termina también este mes? ¿No? Lucifer, Better Call Saul, Cuántico, Outcast. Mira, Better Call Saul, por ejemplo, me está cantando. O sea, está empezando a coger cositas de... De Breaking Bad. No, ya no, porque ya se ha alejado de ella, ¿no? Pero de brillantez, ¿no? Ya ha vuelto... Han puesto los pollos hermanos, ha vuelto a Gus Fring y eso le ha dado ese empujoncito también que le faltaba a la serie. Miércoles. Flash, iZombie, Prison Break, Agentes de S.H.I.E.L.D. y The Americans. Y Agentes de S.H.I.E.L.D. también está cogiendo, lo suele hacer también, los finales de temporada son muy grandes. El jueves, Blind Spot, Arrow, Lord 100, Mother Family y Fargo. Vale. El viernes, como hemos dicho, el estreno de episodios y de Sense8, The Big Bang Theory, Scandal y The Blacklist. Por cierto, ¿has visto el último de Scandal? No, por lo que te decía antes de los subtítulos, que... No, sí, yo tampoco he podido verlo, me vi ayer el anterior, o sea, llevo como... llevamos un retraso por eso de los subtítulos, por eso te preguntaba que... Por cierto, hoy cumpleaños Abby, la actriz, Darby Starfield, cumplía 46 tacazos, felicidades. Y ya está, Pablo, ya te he dicho toda la semana, ¿no? Bueno, pues cerramos igual que lo hicimos la semana pasada. Hablándoos del Festival Babilón Fest, que se va a celebrar el 24 de junio aquí en nuestra ciudad. Ganas ya de que llegue el 24 de queda junio. Queda poquito, ¿no? Somos colaboradores del festival. Tanto Radio Color como Radio Color, como PreviousLyon.es. Y va a participar Sofoco, un grupazo que es de esta canción que está sonando ahora mismo detrás. La lluvia que el pan ve tu cara. Participo humildemente, pongo mi granito de arena. Me encanta. Estaros atentos porque el 12 de mayo hacemos fiesta de presentación de la fiesta de la primavera de Radio Color. La 25 fiesta de la primavera, que tenemos que presentarla ya, que va a ser... 27 de mayo. Sí, y en la presentación esta pues van a tocar, vamos a tener conciertitos de dos grupitos y lo importante que iba a recordar es que vamos a decir dos grupitos, los... no sé si se puede decir ya, ¿no? Sí se pueden decir, pero lo que quería recordar, ahora si quieres lo dices, es que vamos a dar los finalistas de los tres finalistas del concurso de maquetas que van a tocar en la fiesta de la primavera de la radio y quería recordarlo porque mañana se termina el plazo, sí, que es hasta el día 30 de abril, entonces pues si tienes un grupo y no has enviado la maqueta, correcto, ya estás tardando, métete en la página web de Radio Color e infórmate de las bases. Yo creo que el nivel de este año de grupos hay unos cuantos muy buenos, yo creo que vamos a disfrutar este año. Yo uno ya tiene mi voto, que me ha encantado, y a ver si conseguimos que toque la fiesta de la primavera. Nos despedimos, Sonia, hasta dentro de 7 días. Venga, y déjanos escuchar este temazo de Sofoco. Nos vemos, amigos. Gracias por estar una semana más con nosotros, amigos de las series. Un placer. Besitos.